Muchas gracias, señor ministro. Y bienvenido, señor. Aprovecho y le agradezco su acompañamiento técnico relacionado con la formulación de estas áreas, que tenemos el decreto ya vigente, que hoy estamos ubicados en el área Gramalote y que en ese contexto y en ese proceso es que nace el proyecto del Fondo Rotatorio. Ustedes bien saben, Fondo Rotatorio y Parqueadero Colombia, ¿hace cuánto estaban funcionando? Hace muchos años estaba en abandono. Le cuento que hasta problemas de seguridad ciudadana allí se venían generando. Y hoy podemos decir que hace más o menos 15 días, para todo el equipo del gobierno, y en una, aquí está el secretario de Competitividad, de Planeación, aquí está nuestra directora de Turismo, prácticamente una acción coordinada por parte de la administración, hemos recuperado control físico por acá, hemos recuperado el predio. Eso es importantísimo para nosotros. Otra vez el municipio es dueño de lo que significa el Parqueadero Colombia y es dueño de lo que significa el Fondo Rotatorio. Y qué mejor oportunidad para que en el marco de ese contexto anunciemos la creación de un centro cultural para Villavicencio en este predio. Estamos hablando de la interconexión del caño al proyecto, de un proceso de renovación urbana importante que nos permite generar una incorporación del predio con un eje ambiental importante, con un espacio público significativo y con la rehabilitación de unas áreas para la enseñanza, para la promoción, para el entrenamiento, para lo que significa el baluarte y el sostén de tener un epicentro cultural en el que cruzan todas las rutas de los buses de nuestra ciudad, en el que hay fácil acceso y fácil movilidad y en el que podemos generar también dinámicas que impulsen y jalonen el comercio en el centro de Villavicencio. Aprovecho que está la Asociación de Comerciantes. El centro de Villavicencio ha sido uno de los grandes impactados por la pandemia. Los comerciantes nuestros, o sea, si bien es cierto, había una especie de percepción de mayor seguridad en las grandes superficies, pues nuestro comercio tradicional, genuino, propio, ha sido uno de los grandes golpeados en medio de esta situación. Y en ese sentido, un proyecto de estos no solamente dinamiza el sector, no solamente le da otra cara, sino jalona, articula otro tipo de esfuerzos que generan encadenamientos y promocionan el lugar de una forma contundente. Tenemos también el placer de decirle, ministro, que hemos conversado este proyecto con usted y que cuenta con su respaldo, que cuenta de manera clara y contundente, que sabemos que lo podemos desarrollar a muy bajo costo, que podemos fortalecer la infraestructura y la capacidad instalada. Y lo más importante es que después de 22 años, después de la Germán Arciniegas, podemos contar con una nueva infraestructura para la enseñanza de las artes en Villavicencio. Para nosotros es un logro importantísimo, articulado con otras visiones que en ese momento están avanzando desde la gobernación, que esperamos articularnos en muchos otros sentidos más, que esperamos que esto fluya de la mejor manera para los artistas, para el arte y la cultura en nuestra ciudad, para la identidad de nuestra ciudad, sin desconocer claramente que queremos que se convierta en un gran laboratorio para la producción audiovisual, para el talento, para el arte. Eso es lo que queremos hacer, para el baile, para cada una de las expresiones artísticas que todos y cada uno de ustedes conocen. Entonces, es una excelente noticia, pero también está articulado a otro tipo de alianzas. Hemos hablado con el ministro de alianzas relacionadas con la promoción y la cualificación de nuestros profesionales del sector cultural. Hemos hablado también de la necesidad de jalonar que este decreto no se quede en decreto simplemente, sino que también sume una gama amplia de herramientas para el sector, particularmente para jalonar muy bien lo que significa nuestra economía, nuestra promoción de destino con la consolidación de una industria cultural robusta. Yo quiero agradecerle a la Corporación Universitaria del Meta también por su voluntad de articularse en este contexto en el marco de la Operación Urbana San Fernando. Creo que en ese sentido estamos muy contentos con esta articulación, que esperamos que incluso el sector de San Fernando se pueda aconsejar al Pedro y demás concejales articular de manera peatonal con la otra orilla que va a quedar de frente a este sector, ¿cierto? O sea, que el estudiante que de la SAB o de estas universidades pueda caminar hacia esta parte por medio de un
y un sistema de caminos peatonales, y que a partir de ello podamos garantizar una articulación, una cara diferente del centro de la ciudad que jalone la promoción del arte y de la cultura. Este es, un proyecto para nosotros muy importante, que se articula muchas otras visiones más. Y ministro, mil gracias, bienvenido a Villavicencio, bienvenido también a la riqueza de nuestra diversidad, de nuestros valores, de nuestra cultura, pero además de nuestra pujanza. Aquí hay un sector cultural que en medio de las dificultades asociadas por la pandemia está impulsada sobre la base de su propia creatividad, su espacio de libertad en el momento de la creación, y estamos más que convencidos que a partir de ese ejercicio podemos jalonar no solamente una economía robusta, sino también la dignidad y el reconocimiento al artista. Entonces, mil gracias, ministro, y esperamos que de manera oportuna podamos seguir articulándonos con el ministerio con estos fines. Muchísimas gracias, señor alcalde. Así es, fortalecer la cultura y el arte en nuestro municipio. Doctora. Que logró recuperar la alcaldía en manos de nuestro alcalde Felipe Jarrón. Yo lo veo muy bien, es un espacio con enorme potencial, y es que además del potencial tiene el compromiso de la alcaldía, tiene el compromiso del Ministerio de Cultura para que se convierta en un lugar donde la cultura vive y además está integrado a un área de desarrollo de naranja, un nuevo distrito cultural y creativo para Villavicencio, que se convierta en un centro de cultura que irradie transformación, bienestar y sobre todo oportunidades para todos los habitantes de la ciudad y de Llano en general. Bueno, hay dos tipos de apoyos acá. Hay un apoyo que es desde el punto de vista técnico, así el acompañamiento para la declaratoria del área de desarrollo naranja, el acompañamiento para el fortalecimiento institucional que estamos adelantando en la mano de la función pública, y otros acompañamientos técnicos para que la cultura tenga una mejor institucionalidad, más moderna y más robusta. Pero también tenemos compromisos, por supuesto, financieros. El alcalde que está comprometido por adelantar las obras de este espacio para que se convierta en el lugar de la cultura y iniciar el cumplimiento con la dotación para que la operación de la alcaldía tenga sostenibilidad y se convierta en un lugar que le dé la cara al cuerpo de agua, al caño, que conecte con la universidad, que conecte con el parque y se convierta en motivo de orgullo para todos los habitantes de la ciudad. Alcalde, ¿qué significa para la ciudad que el gobierno nacional traiga este tipo de proyectos que reactiven la economía desde el sector de la cultura? Hace 22 años no se construye una infraestructura cultural en Villavicencio. Creo que el hecho de que el gobierno nacional ratifique su apoyo también es un mensaje contundente y de articulación para sacar adelante el sector después de los impactos generados por la pandemia. Es una primera noticia. Y en ese lugar, un nuevo epicentro de la cultura del centro de la ciudad, para el arte, para la promoción incluso de nuestra cultura y de nuestra identidad, y es una muy buena noticia. Se recupera un sitio, alcalde, que hace muchos años está abandonado. Vale, después de un litigio durísimo, ha sido de un año y medio, pero hoy ya lo tenemos, queremos hacer esta presentación, nosotros estamos en la mejor infraestructura, tenemos la buena noticia hoy que ratifica nuestro ministro relacionada con la dotación, y esperamos que se convierta en el futuro. En resumen, alcalde, ¿qué servicios se van a brindar en este lugar cuando ya se haya implementado? Teatro, literatura, poesía, muchísimas otras demostraciones y manifestaciones de carácter cultural. ¿Cuándo se iniciarían las obras? Ya por fin tenemos el predio, el problema es que este predio, hemos estado muy en coordinación con todo este ambiental, con la gobernación y con lo que significa la obra del Coliseo. Entonces, este predio lo recuperamos, a partir de lo del predio ya tenemos un diseño preliminar, vamos a copiarlo y esperamos iniciar obras en este momento. Gracias. Están pues las declaraciones del señor ministro de Cultura y el señor alcalde de Villavicencio, Felipe Jarrón, referente a este predio que acá Talento Crea Colombia Talento, un sitio que se logró recuperar después de muchos años para la cultura y el deguste también de los villavicenses. También aprovechamos su visita, señora viceministra, en una cartera tan importante, usted que es la responsable de todos estos temas de economía naranja, que de eso podemos vivir como ya la hacen tantos países y tantas ciudades del mundo. Vamos a empezar a explotarlo más, a explotarlo respetándolo, a explotarlo conservándolo. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Eso significa el traslado del instituto a este bello municipio. Pero ¿cómo no aprovechar la visita del señor ministro para hacerle una petición que es un anhelo y un sueño que tenemos? Y que usted hoy ya lo vivió, porque usted este tema lo conoce como el que más en Colombia. Queremos, señor ministro, protocolizarle de manera oficial
que queremos que San Martín de los Llanos sea incluido dentro de los pueblos patrimoniales de Colombia. Y eso. Y esa es una tarea en la que estamos dispuestos y atentos a cumplir todos los requisitos y las condiciones necesarias, porque sabemos que las cumplimos. Y confiamos y creemos que usted, que es un hombre de región, nos va a ver con los ojos que nos ha visto el gobierno. Porque tenemos gratitud con el gobierno del presidente Duque. Porque trabajamos de la mano del gobierno del presidente Duque. Porque hoy más que nunca el país necesita estar unido y trabajar en una sola dirección. Porque hoy no hay espacios para las mezquindades, para los egoísmos, para las peleas, para las discusiones estériles. Hoy es momento de trabajar unidos, porque estamos enfrentando uno de los problemas más grandes de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este proceso que estamos incluidos nosotros en vacunarnos, en un plan masivo de vacunación, de reactivación económica, de generación de empleo, tenemos la firme convicción de que este país debe transitar por un solo camino, y es el camino de la tolerancia, del respeto. Nos duele que algunos vean el país con ojos de incendio, que vean el país con catástrofe. Nosotros desde Meta vemos a Colombia con ojos de optimismo, porque a pesar de las dificultades tenemos fe y confianza en Dios, que esta página la vamos a pasar y que vendrán mejores tiempos. Y soñamos con volver a jugar con las cuadrillas y que el pueblo esté lleno de gente en nuestra plaza, en nuestras calles. Soñamos con volver a abrazarnos, a apretarnos las manos con la calidez que somos. Pero para eso necesitamos trabajar juntos, trabajar unidos y dejar tantas discusiones y tanta peleadera. Este es un momento de patriotismo. Este es un momento que demanda a nuestro país de que empecemos a ser más tolerantes. Aquí tenemos un solo enemigo, que son los bandidos de la disidencia, los delincuentes y los malhechores, a quienes tenemos que enfrentar con toda la decisión. Pero entre los demás ciudadanos, independientemente de cualquier partido, tenemos que respetarnos, porque las diferencias no nos hacen enemigos. Tenemos que trabajar juntos. Por eso creemos, señor ministro, que usted nos va a ver con los mismos ojos que el gobierno nacional nos está viendo, porque usted mismo es el gobierno nacional. Y ese anhelo que tenemos, y esa petición que hoy formalizamos de querer estar dentro de los pueblos patrimoniales de Colombia, queremos cumplir con ese anhelo. Insisto, señor ministro, sabemos que tenemos todas las condiciones para hacerlo. Usted está corto de tiempo y hoy nos ha dedicado buena parte de su tiempo a visitar casa a casa, la iglesia, el parque, y todavía nos queda parte de la agenda. Pero yo sí estoy muy emocionado hoy, excúsenme extenderme en mis palabras, porque yo tengo la misma emoción que tienen los sanmartineros. Yo estoy realmente emocionado de lograr cumplir un sueño en una realidad, una promesa en un hecho, porque la palabra del llanero es firma de un documento, y eso lo saben los sanmartineros. Los sanmartineros. Que fueron testigos de esa promesa que hicimos, y no para hacerle un favor a San Martín, es para trabajar en bien de la cultura en nuestro departamento, para que San Martín se convierta en lo que he dicho en los últimos años de mi vida. San Martín se debe convertir en el epicentro de la cultura del llano colombiano. Muchas gracias, señor ministro, y bienvenido a nuestro país.